más vale que le estés dando un like a este vídeo y te estés suscribiendo. Que me estoy jugando la vida. Hostia, ¿qué coño estamos haciendo? Así vamos haciendo. Paciencia, poco a poco. Entonces no sé si podrás pujar. Sí, poco a poco. No sé si podrás, ¿eh? Stop. No, paso, paso. Gafa la corda, gafa la corda. ¿Sabes? La corda. Muy buenas, gentes, ¿qué pasa? Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo aquí en el canal. Como no, por las montañas me encuentro. Hoy nos venimos por aquí, por Montserrat, a subir un pico. Y nada, si queréis quedaros en este vídeo, pues ya sabéis. Por allí delante tenemos la Furadada, ese triángulo de allí. Y no me digáis que esto no tiene forma de camello. Lo llaman la cadireta, o sea, como la silla. Claramente tiene forma de camello. No sé qué tal se debe estar apreciando. Nosotros fuimos por aquí, que tenéis un vídeo en el canal, y perdimos el dron por ahí. Os voy a estar dejando una etiqueta por aquí arriba en algún lado. Fijaros qué pasada aquí en mitad del camino, ¿vale? Cómo está todo de removido debido a los jabalís que se mueven por esta zona y van buscando raíces de estos árboles para poderse alimentar, ¿no? Tema desnivel, tema datos técnicos de la ruta. Estaremos haciendo unos 10 kilómetros con un total de 700 metros de desnivel positivo y llegaremos a los 1055 metros de altura. Mirad qué pasada la subida que tenemos por aquí delante. En principio por aquí tendríamos que bajar. Lo que pasa es que estamos haciendo la ruta al revés. Cosas positivas de haberla hecho al revés: que tenemos el sol tapado por las montañas y no nos va molestando tanto. Problemas, este de aquí. Pero vosotros qué decís, dejadme abajo en comentarios. ¿Qué es peor, hacer una subida de este estilo, tan pedregosa así, o bajarla? ¿Qué sentido tiene esto? Después de haber subido ese despeñaperros, ya estamos por aquí de nuevo. Vamos dirección hacia Les Agulles, que las tenemos aquí delante, todos estos montículos, estas montañas, y vamos dirección hacia el Portel Estret. La misión principal de hoy es ver la bola, que no sé si es esta de aquí que tenemos aquí delante. Tiene forma como de bola de pelota esta montaña de aquí. Pero bueno, no la podremos subir. Yo no soy un escalador profesional y es una montaña que hay que subir con cuerda. Nos conformaremos con verla desde cerca y tener una buena visual. Esta es la ruta que estamos haciendo, ¿veis? Les Agulles, con 855 metros de altitud en estos momentos. Por aquí hay un tal Refugi Vicenç Barbé a 5 minutos, que creo que es un refugio que hay por aquí delante que hemos visto. Este de aquí delante imagino yo que debe de ser el refugio el cual os he leído antes. Imagino que habrán camas y tal. Aún así, está prohibido volar dron, acampar. Está toda esta zona de picnic que os estaba comentando. Todas estas mesas de aquí. No sé si se aprecia en cámara, pero llevamos 227 metros de desnivel positivo y 2,31 kilómetros. Para que os hagáis una idea de cómo es el camino por el que vamos. Todo puro raíces subiendo montaña. Para de agarrarse. ¡Qué brutalidad! ¡Wow! ¡Tío! ¡Muy marías! Pensaba que están bien, miau, miau. El calvo de casa.
Eso. Vale, venimos de aquí, de este saliente que es donde estaba el refugio. Creemos que hemos tirado todo recto hacia aquí donde está el punto, ¿vale? Y nos hemos saltado como esta cordillera, no sé cómo llamarlo, esta parte de aquí del camino, que es posiblemente donde estaba el mirador, desde donde podríamos ver la bola, ¿no? Digamos. Lo que me extraña bastante es que llevamos ya 417 metros de desnivel positivo y por aquí delante el camino empieza a bajar. Creemos que aquí delante tenemos la bola. No sé, se empieza a ver por aquí, ¿vale? No sé si la veis, esta montaña de aquí. Fijaros qué pasada aquí detrás, la caída que hay. Aquí se ve completamente la altura a la que estamos. Incluso no sé si se aprecia en cámara este trocito de aquí, que hay como una cuerda atada, que esto lo pondrán los escaladores, imagino. Puede que no esté todo perdido aún. Volvemos a subir. De verdad, ¿eh? Ojalá lo que os haya contado antes me haya equivocado. Parada técnica para descansar y beber un poco de agua, pero fijaros que nos acompaña por allí. Ahora estamos comentando de que esta ruta no es para todos los públicos, ¿no? No todas las personas pueden acceder a hacer este tipo de caminatas, ¿no? Aquí en los vídeos se romantiza. Ya ves por dónde vamos, nada, tranquilito, una ruta de chill. Bajando de ahí arriba, por aquí abajo, esto tira que hay que ir así agachados, tío. Así vamos haciendo, paciencia, poco a poco, y no hay prisa, vigilando muy bien donde se colocan los pies. Fijaros el locurote que venimos de allí arriba, o sea, bajando todo esto, sin cuerda, sin arnés, sin puntos de rappel, sin nada. O sea, seguimos bajando por aquí y dando gracias a estas raíces que hay, que se forman por ahí, por estos lados de los árboles, ¿no? Que las usamos un poco de agarradera. Cuando piensas que ya lo has hecho todo, todas las subidas, te encuentras con este tramo. ¿Veis esto normal? Que vamos para allá arriba, tío, y estamos aquí. ¿Qué locura es esta? Voy a soltar tu fin. No, paso, paso. No tiene sentido. Mirar estas cuerdas de aquí. Esto es lo que voy subiendo, lo que vamos subiendo es esto. Sin ser escaladores, casi toda la fuerza la vas haciendo con los brazos, porque en los pies ya no tiene ese apoyo. Yo no sabía que tenía tanta fuerza en los brazos, ¿eh? Ha llegado un punto en el cual he guardado la cámara. Ahora mismo me están como empezando a fallar las rodillas, y eso que estoy en forma. Lo que hemos hecho hoy no tiene ningún sentido. O sea, en cámara sé que se aprecia cero, sé que es muy complicado de transmitirlo, y eso que yo me la juego haciéndolo, metiéndome por todos lados, reventando esta cámara. Me da igual con tal de grabar esas imágenes, ¿no? Esos recuerdos. Hemos hecho 519 metros de desnivel positivo, ¿vale? Y llevamos 5,14 kilómetros. Pero realmente olvidaros de los kilómetros y pensar el desnivel que hemos hecho por las imágenes que habréis visto, sujetándonos por cadenas, por cuerdas, por la montaña, sin ningún camino, íbamos con el track, perdiendo cobertura. Pensar en el sacrificio que hay detrás de todo esto. Ahora ya estamos aquí, fijaros, estamos haciendo esta rutita, este caminito por aquí. Tenemos Santa Cecilia, ¿vale? Para que veáis un poquito a la altura a la cual estamos. Y aquí tenemos el sendero. Hoy nos hemos liado con la ruta, o sea, ha habido una complicación. Esto no es broma, pero un día de estos nos va a tener que venir a buscar un helicóptero, tío. Y nada, estoy cansado ya de grabar. Nos vemos en la comida. ¡Chao! Un poquito de romero por aquí. Nice. Ya llegados aquí al parking Kammasana, ¿vale? Donde hemos dejado el coche al inicio de la ruta. Al fin hemos llegado después de esta locura. Y mirad lo que tengo por aquí detrás. Unas butifarritas que estamos haciendo. Hay un hambre de veras que me comería hasta las piedras después de todo lo que hemos pasado y hemos tenido que hacer para poder salir. Hoy sí que ha sido supervivencia, tío.
Y bueno, ¿qué te ha parecido la ruta? Hemos tenido una sorpresa un poquito difícil, ¿no? Nos hemos visto en un cambio de camino sin querer que nos ha llevado a acantilados, bajar con cuerdas. Muy peligroso realmente, más cuando no te lo esperas. Hemos acabado haciendo 8 o 9 kilómetros, sí, que hasta que hemos salido de las agujas de Montserrat, de en medio de las montañas. Ha sido tremendo. Y bueno, espero que lo hayáis disfrutado un poquito. Dale un like. Este vídeo se merece un like. O sea, yo no sé qué estás haciendo. O sea, dale un like ahora. Déjame un comentario de qué te ha parecido. Aunque me pongas un emoji, yo te lo agradezco. Y nada, suscríbete si eres nuevo. Y como siempre, nos vemos bien pronto por aquí, por el canal. Faig una cosa. Vaig a intentar tirar. Recorda, va, tira molt. Tira i ve saltant-ho tu. Deixa de gravar, sisplau. Mira que locurote. Ara, per fi el camí. Ara sí. Oh, ara sí.